democracy comes to the island. Does not help the Cuban people. Desde el inicio de mi inserción aquí en el Centro de Inmunología Molecular, yo he trabajado en la fase de desarrollo de proceso. Es como un puente entre la investigación básica y la producción. Uno se siente un poco comprometido y compulsado a trabajar todos los días porque uno sabe que puede hacer la diferencia para alguien entre la vida y la muerte. Es una industria donde se genera una idea, esa idea se lleva a cabo, pero esa idea también se comercializa. Es una solución económica en un país que tiene una situación de bloqueo económico, financiero y de todo tipo. Porque aparte, nos bloquean con saña, ¿no? Nosotros tenemos incluso comunicaciones de que no podemos suministrar este producto porque tiene más de un 10% de componente estadounidense. Y realmente nos obstaculiza bastante nuestro trabajo. Uno trata de buscar a lo mejor lo más fácil de hacer, pero a veces lo más fácil no es la solución del problema. Y reinventarse, tratar de buscar alternativas a lo que sabemos que no podemos acceder, es la, digamos, la otra vertiente de por qué aquí tenemos en nuestro país este tipo de industria y otros países a lo mejor no las tienen.